El material es el siguiente: una silicona, tijera, luces de Navidad que no les sirva, cualquiera que encuentren en casa, decoraciones, mariposas, hojas, pueden ser caladas, dibujadas, troqueladas, como en mi caso. Este papel es de una bolsa de regalo que he utilizado, esta bolsa que estaba rota. Después necesitaremos este bejuco, es una enredadera que nos sirve para nuestra coronita. Y por último necesitaremos flores secas. Y sigan viendo este hermoso video. Esta flor se llama velo de novia o espuma blanca. Estaremos recortando varios trocitos para poder usar en la corona. Esta corona que estoy realizando no tiene una medida exacta porque depende de la persona que lo va a llevar. Así que primero se mide el diámetro de la cabeza y después se arma la corona. Y una vez hecho todo eso, se va a enredar estas luces de Navidad. Las flores que hemos recortado, estos pedacitos estaremos pegando todo alrededor de esta corona. Y así continuaremos pegando cada tipo de flor o hojas que hemos recolectado, ya sean secas o simplemente frescas.